Solamente oír tu voz, yo ya estoy muy feliz. Y he pintado esta camiseta solo para mi amigo David. ¡David, atento! ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Pues súper contenta de verte, vecino. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, muy bien. Encerradísimo, como todos. Claro, claro. Bueno, es lo que toca, ¿no? También tiene su parte buena y al final yo creo que nos vamos como acostumbrando a estar en nuestras casas, ¿no, David? Bueno, a mí me gusta estar en casa, o sea, es una de las cosas que me gustan. No, pero sí que haría un par de actividades por semana, un par de paseos y un concierto. Y con eso sería bastante feliz, la verdad. O sea, si ya me dejasen hacer un concierto a la semana, cada día, cada semana en una ciudad distinta, y dar 3 o 4 paseitos, el resto me monto el estudio aquí en casa, me quedo un poco como estoy. Oye, cuéntanos dónde estás ahora mismo, en casa, pero ¿en qué parte de tu casa? Estoy en el salón. Muy bien. Pero pasas mucho rato en este home studio que te estás montando, que yo sinceramente, David, te sigo en el canal de YouTube, pero no tengo la mitad de los aparatos. Es muy difícil. Ya lo sé, pero bueno, esto es una guía para el que quiera empezar a tener un poquito más de tecnología y de técnica para saber qué es lo que tiene que, con qué cosas parecidas se puede ir haciendo. También uno de los capítulos que haré será, vamos a buscar cosas desde muy baratas hasta rango medio de presupuesto a rango alto, ¿no? Y comparar un poco las tres cosas cómo se hacen. Y uno de los experimentos que quiero hacer es grabar una maqueta con un iPhone solo. Eso estaría súper chulo. Qué bien, ¿no? Oye, yo creo que estos días los músicos, sobre todo la gente que hacéis arte, le estáis dando muchísimo más a la cabeza. O sea, estáis creando, inventando, haciendo canciones, como decías tú, grabar en un iPhone, montar un estudio, mogollón de aventuras, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que despierta mucho la inquietud esta situación. Y realmente, como es una especie de empezar de cero, mira, mi perro, que quiere comer. Ah, tiene hambre, es la hora. Le está ladrando la comida, es un descojones, mira. Además, a ver, esto me parece tan bonito que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que quieres comer? ¿Qué tal, mira, no me queda otro, como he mandado a toda la familia por ahí lejos, no me queda otra que improvisar en la entrevista y ponerle de comer mientras hablamos. No pasa muchísimo. Nada. Pero es que si no se va a poner a ladrar... ¿Cómo se llama el perro, David? ¿Cómo se llama? Dakini. Dakini. Muy eso bien. Es, aquí estoy, ¿eh? Mira, poniéndole, no hago publi, pero le pongo esta comida a mi perro. Es que los animales, cuando es la hora de salir, de comer, se plantan en medio y no hay tu vida, ¿eh? Mira, aquí está cruzando por medio de la pantalla. Quítate. Esto es como la vida misma. David Otero en su casa. Muy bien. No, es que tiene que ser así. Mira, aquí está. Hola, David. Ya le he puesto comida. Debe de decir, dame una de comer. Ya le he puesto comida. Ya le he puesto de comer, que tiene todo el derecho del mundo a comer. Madre mía. Es lo que tiene hacer las entrevistas desde casa, que al final te pasan estas cosas que son un poco incontrolables, ¿no? Que el perro se pone a ladrar y te va a dar... Porque además se pone a ladrar y se pone a ladrar 15 minutos hasta que le pones de comer. No te creas que... Hombre, ¿tú qué harías? O cuando eras pequeño y tenías hambre, no estabas, mamá, quiero merendar. Claro. Mamá. ¿No? Pues... A los niños sí que les hemos mandado a las habitaciones porque tenían entrevista, pero el perro no hemos pensado que nos iba a hacer su hora de comer. Bueno, hablábamos de las aventuras que estáis improvisando estos días. Yo el otro día hablaba con Funambulista y le decía, Diego, tú y David Otero creo que sois los dos artistas en que más cosas estáis participando, en canciones grupales, individuales, en directos, hacéis mogollón de cosas. Sí, de hecho, ha habido un momento en el que hemos tenido que parar un poco y administrar todas las cosas que llegaban, porque si no, realmente no nos daba tiempo a hacer cosas del día a día, y estos días que no tenemos coles, que tenemos a los niños en casa todo el día, hay mucho tiempo que dedicarle a lo que pasa en casa, ¿no? Desde cocinar, comer, limpiar, y estar aquí para poner todo al día, y todo eso te lleva muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues hemos tenido que administrar un poco porque había demasiada demanda de cosas por hacer. Y sí que hemos dicho, vale, hacemos las cosas, pero vamos a administrarla un par de días por semana, porque también teníamos que currar y estoy acabando el disco y estoy grabando cosas también y no me da tiempo. Bueno, antes de este coronavirus, de este confinamiento, tú presentabas unas canciones con amigos, Funambulista es uno de ellos, Taburete, Beli Basarte, que luego hablamos con ella, por cierto, luego después de ti tenemos a Beli. Ah, mira, qué guay. Pues dale un besote de mi parte gigante.
Le doy un beso de tu parte. Eso de estar con amigos siempre es bonito, ¿no? Porque uno aprende del otro, yo creo, ¿verdad? Sí, eso es. Vamos, y yo siempre he aprendido a través de grupos, de gente, de comunidad un poco musical. Ha sido mi forma de aprender de la música. Nunca he aprendido solo en mi casa encerrado. Ahora no me queda otra, pero por suerte tenemos el teléfono, el Skype, el videoconferencias. De hecho, ahora en un ratito hago una videoconferencia con Diego, con Funambulista y con Tatos para hablar de Qué futuro, de guay. planes y tal. Y como somos muy amigos, pues de vez en cuando pues nos reunimos de forma real y ahora nos toca reunirnos de forma virtual y nos compartimos mucho lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo lo vivimos. Y yo creo que es muy importante para aprender rodearte de gente que te enseñe cosas y no creerte que tú lo sabes todo. David, yo hablaba también ayer con Shuarma, que es un tío que me parece magia pura también cuando habla y cuando cuenta y cuando canta, y le decía que, por supuesto, hablamos de héroes, de los médicos, doctoras, enfermeros, personal sanitario que está ahí, pero vosotros, yo creo que a otra manera, también sois héroes. Nos estáis salvando la vida muchos momentos del día, los que estamos en casa con vuestros conciertos, canciones y vuestra generosidad. Y de verdad que os damos las gracias, por la Muchas música. gracias. Lo bonito que es cuando te lo agradecen lo necesario que siento que es. Justo antes de ti tenía otra entrevista y estábamos hablando de cultura y yo creo que hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta de que la cultura, el cine, el teatro, las canciones, los libros, la pintura, la escultura, todo lo que sea cultura, no es otra cosa que la huella que vamos a dejar de quienes somos. Por eso creo que es un bien de primera necesidad, igual que la sanidad, igual que la ciencia, igual que la educación. Porque si no entendemos quiénes somos en un futuro, en unos años, no vamos a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y le ponía un ejemplo, es como si de repente los que ahora dicen, no, cultura no es de primera necesidad. Es como si ese le estuviera diciendo a un egipcio que estaba pintando en las paredes los jeroglíficos, oye, no pintes la historia de lo que nos ha pasado, que dónde vas a gastar pintura en eso, hay que pintar otra cosa, hay que pintar las pirámides, no, o sea, las pirámides por fuera, no contar nuestra historia, que eso no vale para nada. Pues imagínate, nos hubiéramos quedado sin saber quiénes éramos. Y lo bonito de la cultura de hoy en día es que no solo tenemos unos jeroglíficos que nos dicen quiénes somos, o unas tablillas sumerias en las que podemos leer de dónde venimos, sino que ahora pues tenemos muchas más herramientas que son canciones, que son libros, que son cuentos, que son canales de YouTube, que son entrevistas, y todo eso es una radiografía gigante de quiénes somos, y cómo vamos a dejar de invertir en nuestro propio conocimiento como especie. Eso me parece que es una barbaridad. Porque eso precisamente es en lo que se va a basar nuestra educación en un futuro, que es otro, y lo que se va a basar también nuestra medicina del corazón, porque no solo hay que curar los cuerpos, hay que curar los corazones también. A mí lo que me gusta mucho, David Otero, aparte tuyo, en tu caso concreto, es que tú, por supuesto, todo el mundo sabe que vienes del Canto del Loco con tu primo Dani Martín, y creo que luego has sabido, o te ha gustado, o te has enamorado de una generación como Arnau Griso, como Nil Moliné, como Álvaro Soler, como Sofía Helard, que son otra generación, un poco más jovencita, entre comillas, y ahí estás tú con ellos, ¿no? O sea, que estás jugando como a dos lados y es muy bonito esto, ¿no? A mí me pillas por todos lados. O sea, que es Bueno, en el chat que tenemos entre todos, porque tengo mucho contacto con todos, yo soy sí. el abuelo. El abuelo, me llaman el abuelo, el ¿Ves? mentor, el profesor, el. Me llaman de Claro. todo. Porque siempre, bueno, pasan cosas y comentamos entre nosotros y surgen dudas de, oye, ¿cómo hacemos esto? Tal, no sé qué, cosas legales, cosas de derechos de autor, y siempre salgo yo, pues, oye, chicos, por lo que yo he vivido, esto tal. Y siempre me dicen, no, profesor, gracias. La voz Y de la experiencia, ¿verdad? la voz de la experiencia, y me descojono, porque yo me siento de su generación, realmente. Me siento más de su generación y he conectado más con esa generación de gente de la música que con la mía de alguna manera. Me da un poco de pena, pero es lo que siento, ¿no? Con la mía igual todavía había mucha distancia y mucho prejuicio de que si eres la banda rockera, que si eres la banda popera, que si eres el hip hopero, que si eres el urbano, qué tal. Y ahora de repente aquí pues se ha mezclado todo un poco más y no hay tanto problema en mezclarse o en hablar o en ser amigo Claro. de. Antes sí, antes parecía que si eras de heavy metal no podías tener un amigo que fuera de una banda de pop rock. Que lo sabía, también, pero no sé, había como una especie
de acuerdo ahí entre estéticas musicales que era a veces un poco que no había conexión. Ya. Estos días que tenemos más tiempo, sobre todo, yo he estado mirando todo, lo miré en su día, pero no entero, el amigo invisible que propuso los Arnau Grisó. Me parece una Una idea barbaridad, sí. cojonuda y cada canción, con la gente que no sepa de qué hablo, que lo busque, que vaya al Instagram de Arnau Grisó en enero y busque el amigo invisible. Sí, Me sí. parece maravilloso, David. ¿Cómo Es jugáis brutal, es vosotros? brutal, es brutal. Y yo creo que todas salieron espectaculares y que todas tenían su punto y que todos hicimos de esa canción una parte de nosotros contando algo. Es verdad. No, fue muy divertido. Yo estoy súper contento de que me hayan invitado a participar. Qué bien. Oye, lo primero que vas a hacer cuando nos abran la puerta del mundo, ¿qué es, David? Porque tú estás con tu familia en casa, ¿no? Con tu mujer, tu perro, tus hijos. Sí, bueno, no sé si voy a poder ir a ver a mis padres, porque como la gente un poquito más mayor la tenemos que tener con mucho cuidado, pues no tengo ni idea si va a ser posible o no. Seguro que con mis hermanos y nos juntamos hermanos, primos y tal, y pues bueno, tendremos que ver cómo hacemos con los padres, con los abuelos, ¿no? En este caso. Claro. Pero lo primero, 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 vamos a dar un paseíto, yo creo. O sea, antes de ir a ver a nadie ni nada, es coger a los niños y dar un paseo, salir un poco por la calle y caminar un poco y ver el mundo, ver cómo está Madrid sin contaminación, que tiene que ser maravilloso, subirnos a algún sitio un poco alto y mirar, solo mirar, ¿eh? Es que parece increíble, pero solo mirar cómo puede haber cambiado nuestro mundo en un mes de parar la cantidad de mierda que le echábamos. Es verdad, como dices tú, David, que el mundo, los animales, las plantas, los árboles deben respirar, ¿no? Y decir, qué paz tenemos sin suciedad, sin contaminación. Yo Gracias. creo que va a estar, bueno, yo vivo en una zona que no está a las afueras, o sea, no es realmente campo, pero sí que tengo muchas zonas verdes alrededor y yo creo que va a estar plagado de conejos. O sea, estoy seguro de que los conejos van a haber dicho, joder, ya no nos atropella nadie, ya no nos asustamos cuando va gente por ahí paseando, deben de estar todos ahí flipando en colores. Oye, David, ¿estos días estás o has descubierto algo a través de redes, de amigos, algún libro, una canción, una serie, algo que te ha sorprendido positivamente, que no habías leído o visto o escuchado? Bueno, estoy muy enganchado a Sapiens, que me lo acabo de leer hace muy poquito, y a Homo Deus, que es la continuación del libro. Y es de Yuval Noah. Siempre digo mal el nombre y no sé si se dice así exactamente. Pero vamos, es un ensayo bestial sobre lo que nos podía pasar como especie, lo que nos está pasando, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras inquietudes como seres humanos, en qué nos vamos a convertir, por qué de unas cosas y de otras, y es muy recomendable para ahora mismo. De hecho, el Homo Deus, que es el que estoy leyendo ahora, empieza analizando en qué podría pasar en caso de una pandemia como esta que estamos viviendo. Imagínate, imagínate. Qué poco esperábamos que pasara todo esto, ¿verdad, David? ¿Y cuántos libros están escritos justamente? Y lo Sí, cuento. cuántas películas, cuántas veces Exacto. se ha pensado en esto y le hemos dado la apariencia de ficción. Ahora la ciencia ficción es estar en la calle, fíjate cómo ha cambiado la historia, ¿no? Lo que era ciencia ficción hace unos años, como una película como Estallido, me acuerdo, había otra también, no me acuerdo cómo se llama, pero que eso era ciencia ficción y lo veíamos todo en la calle caminando, y ahora lo que es ciencia ficción es un mundo en el que estamos caminando por la calle. Y esto se ha convertido en la realidad. La vida es incierta y yo creo que la tenemos que tomar como tal. No intentar resistirnos demasiado a la incertidumbre de la vida porque lo vamos a pasar muy mal. Ya, a mí lo que yo creo que lo que más mal me puede saber cuando volvamos es, no sé, si hay una falta de, pues eso, de fiestas, de conciertos, de festivales, de cultura, un grupo, ¿no? Eso sí me preocupa porque es verdad que el verano es ideal para irte a pueblos y disfrutar de las fiestas y de los conciertos en directo, ¿no? Me imagino que vosotros, pues todavía más, ¿no? Nos deberíamos de inventar algo, yo creo que Claro. no sé cómo, pero algo nos deberíamos de inventar que sea seguro, que no. Yo creo que el estar dando botes en un concierto con alguien al lado que no conoces todavía no va a pasar y va a ser muy difícil que pase de aquí a unos meses. Pero yo qué sé, no sé, intentar adaptar salas para estar un poquito más separados, pero viendo teatro, viendo cine o no sé. Ojalá pueda ocurrir, ¿no? Y se pueda hacer de forma segura, sobre todo. Porque creo que es necesario que salgamos,
que compartamos cosas, pero bueno, es ahora mismo la prioridad es la que hay, o sea, tenemos que solucionar esto y bueno, ojalá dentro de unos meses digamos, mira, pues la ventaja de España es que ya ha pasado mucha gente por ello y podemos recuperar la normalidad cuanto antes y no estamos esperando a la leche, ¿no? Que se pueden llevar igual a otros países que no han tenido ni un caso, ¿no? Que eso puede ser también. Pues bueno, ojalá que luego sea una ventaja, pero no lo sabemos. Yo creo que si todos, y cuando digo todos, digo los de arriba, los de abajo, los de al lado, nos ponemos las pilas y hacemos conciertos igual no tan grandes, pero se bajan los impuestos, los IVAs y todo, pues oye, en vez de 5.000 somos 200, pues vamos igual, pero no perder el contacto con vosotros, ¿no? Porque es verdad que es muy bonito veros ahí, pero veros en persona y sentiros, pues es que eso es energía pura, ¿no? Sí, la pena pues es eso, es que yo, como tú bien sabes, me quedo después de los conciertos, me hago fotos con todo el mundo, doy besos a todo Kiski, me abrazo, estoy siempre ahí, me encanta ese contacto con la gente. Y no sé hasta qué punto vamos a poder hacerlo. Igual lo mismo cuando acabe el concierto, tengo que decir, bueno, chicos, ya sabemos cómo funciona esto, os mando un beso. Vaya, No sé. de lejos De así. lejos, sí, es que no sabemos qué va a pasar. Yo hoy preparando la entrevista con David abría mi armario. Yo tengo tantos recuerdos al lado de este hombre porque son 20 años, bueno, antes de David Otero, el Pescao, el Canto del Loco. Me he recorrido media España con mi amiga Loli Vendos y disfrutando siempre de tu compañía, David, y de tus entrevistas y sobre todo de esa normalidad, ¿no? De un artista normal que se agradece mucho. Eso ya no lo vas a cambiar, ya eres así, ¿no? ¿Para Yo qué? creo que ya, después de 20 años, o sea, es que ¿Para ya, qué, ¿para no? qué? Sí, yo sé perfectamente lo que me hace feliz en la vida y no es sentirme diferente a los demás y no es una fama y no es yo lo que quiero es salir y que todo el mundo me pare y me quiera y me diga y no, a mí me hace feliz un equilibrio en la vida de poder dedicarme a lo que me gusta, que es la música, poder estar en casa tranquilo, poder hacer una vida normal y corriente, no sentirme ni más que ni menos que nadie. Y yo creo que eso lo he conseguido de alguna manera, ¿no? Y con épocas mejores y con épocas peores, pero era mi meta. Mi meta era esta. Entonces yo creo que no sé, no, que me tendría que pasar algo muy raro para volverme loco y no sé. Ojalá que no. Yo creo, David, que sinceramente, yo creo que nunca llegaréis a ser conscientes del todo de lo que suponéis para cada uno de nosotros. Es decir, te puedes hacer una idea porque llenas un concierto, porque la gente canta tus canciones. Pero yo, por ejemplo, hoy, cuando abrí el armario y veía las camisetas tuneadas, las tonterías que llevaban los conciertos, todos esos recuerdos que tú ni sabes forman parte de mi piel, de mi ser. Y yo no sé, o sea, os tendría que pagar una cuota al mes por lo feliz que me hacéis. De verdad. No, pero yo hay una cosa que sí que la pienso mucho y es que al final nosotros somos con nuestras canciones, con nuestra música, con los recuerdos con los que compartimos, somos parte de algo de los demás, pero somos parte, no somos los protagonistas. El protagonista es el que lo vive. Y lo vive y lo comparte de una manera muy generosa con el artista también, pero si la realidad es que las personas necesitan expresar en su vida gracias a las canciones, gracias a las películas, gracias a los libros, y si no es tu libro, no es tu película, no es tu canción, es otra, porque la gente lo que tiene es una necesidad de encontrar ese mensaje. No nos podemos creer los que lo hacemos que somos nosotros los que lo provocamos, ¿no? La gente lo provoca sola y encuentra su forma de sentirse identificado con algo y de conectar con esa canción, con ese libro, con esa película, con ese cuadro, Claro. y a través de eso pues logra una comunicación que va más allá, pero consigo mismo, y eso es lo que me gusta. Entonces nunca pienso que soy yo el que provoca, es la misma persona la que lo provoca y yo acompaño solo, pero tengo ahí mi cuota pequeña de interacción, pero es pequeña. Oye, cuando en casa mandan los niños con la música, ¿qué se baila? ¿Qué se escucha? ¿Qué Uf, por de todo. De repente estos días están escuchando J Balvin, ahí el disco nuevo, el de morado y rojo, blanco y tal. Y la verdad es, a mí no me gusta J Balvin, pero reconozco que hay algunas canciones que digo, hostia, esta canción mola. Y Ya. no soy muy de esa estética y de repente hay cosas que digo, ostras, pues esta no está mal.
Qué fuerte, ¿eh? Los niños que tienen otro estilo entre los TikToks y las músicas que escuchan son otro mundo por descubrir, ¿eh? También. Y Sí, pero por... luego le pongo rock súper duro a mi hijo Gael y le flipa también, ¿eh? Le pongo, yo qué También. sé, Rage Against the Machine o Seguro. Metallica Qué guay. o Def Leppard y le encanta también. O sea, que no es solo lo más fácil, sino que también de repente hay cosas más complicadas que también le gustan. Oye, David, en cuanto al tema look, ¿uno se arregla un poco más si hay entrevista o te hemos visto así, pues eso, un poco chándal, cómodo, o cómo va la Sí, cosa? me he puesto hasta colonia y flipa en colonia mientras que tenía un par de entrevistas. Es Por si lo increíble, olvida pero bien. Muy es por bien. la parte psicológica de uno, ¿no? Que uno se siente bien a la hora de hacer las entrevistas. Tengo entrevistas, venga, me ducho, me echo colonia, metal, me pongo desodorante. No sé, es como medio. Es un cambio de la rutina, ¿no? Hoy Sí, tengo es plan de como entrevista. hoy tengo entrevistas, tengo que estar bien presentable y nadie te va a oler el sobaco, pero hay que hacerlo. Vaya que sí. Pues David Otero, que tiene unas canciones que ha recopilado de sus épocas, tanto El Canto del Loco como El Pescado, como David Otero propio, que tiene un canal de YouTube que va montando como el de Bricomanía, que aquel hombre con cuatro cosas hacía una vida, pues tú lo mismo. Bueno, es que le has dado en el clavo, porque en el capítulo 3 sale el de Bricomanía, o sea, no te digo más. Es que aquel hombre yo fascinaba, digo, a ver, todos estos aparatos yo no los tengo ni los voy a tener en mi vida. Y entonces ayer miraba tu capítulo, claro, yo no tengo aparatos, pero entiendo que la gente que se dedica a la música puede aprender pues a utilizar ciertas cosas, ¿no? Y que, en Eso es fin, lo que voy a intentar. está 24 horas dándole aquí, a la historia, a la aventura y al regalarnos cosas. Señor Eso es. Otero, que le quiero, no te puedo decir nada más, que esta Muchas gracias, es recíproco. pintada esta mañana, digo, le voy a poner color rosa a David Otero y me he hecho mi propio merchandising para darte las gracias una vez más por el cariño, David, de verdad. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos muy prontito ya en persona y ya estén eliminadas todas las restricciones y nos podamos dar un abrazo como Dios manda. Te lo digo de cerca, te lo voy a dar, pero enorme, gigante, porque sabes que siempre es un gustazo vernos en persona, lo sabes. Gracias, David. Igualmente, muchas gracias, un besito. Chao. Gracias. Besito. Hace algo.